Participarán en foros de AMLO Ciudad de México, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, señaló que se ha establecido ya contacto con las autoridades, y se participa en los foros de pacificación. La Iglesia ya ha puesto de plan de pacificación, que incluye los centros de escucha en estados con mayores índices de violencia a través de las misiones apoya a la sociedad, expresó. En conferencia, Monseñor Miranda Guardiola dijo que se busca reforzar a través de las misiones el apoyo a las diferentes necesidades de la sociedad, incluyendo el tema de la seguridad y los migrantes. Por ello se ha anunciado que estas acciones se reforzarán, y por ello la visita del arzobispo Gian Pietro de Altozzo, presidente de Obras Misionales Pontificias, quien tiene la encomienda del Papa Francisco de organizar en México el mes misionero 2019. Por su parte, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fabio Martínez Castilla, expresó que necesitamos reconciliarnos todos con México ante los sucesos que los han marcado, como el movimiento estudiantil del 68. Lo que pasó nos golpeó a todos. La reconciliación no nos hace olvidar las cosas, pero sí nos hace dar un paso hacia adelante para reconstruir. Nuestra cabeza no está hecha para olvidar, pero nuestro corazón está hecho para amar, señaló. Necesitamos reconciliarnos con nuestro México, que necesita de todos nosotros. Porque peleándonos a tiros no vamos a solucionar nada, tenemos que unir esfuerzos. Por eso la Iglesia se une a los esfuerzos de la reconciliación a través de la cercanía, la escucha y del acompañamiento a las personas que sufrieron, y a quienes hay que tenerles mucha misericordia y ternura. 24.